Y aumenta la tensión entre Estados Unidos e Irán. Según un informe del Washington Post, el país norteamericano está estudiando el envío de 120.000 soldados a Oriente Medio. Según el diario The Washington Post, el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, ordenó un plan para enviar a 120.000 soldados a Oriente Medio si la tensión con Teherán sigue subiendo. Esta información llega una semana después de que Estados Unidos anunciara el envío del portaaviones nuclear Abraham Lincoln, varios bombarderos y misiles a esta región. Pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que es falso que estén planeando algo así. I think it's fake news, okay? Now, would I do that? Absolutely. But we have not planned for that. Hopefully we're not going to have to plan for that. And if we did that, we'd send a hell of a lot more troops than that. But I think it's just, where was that story? In the New York Times? Well, the New York Times is fake news. Las tensiones entre Irán y Estados Unidos aumentaron desde que hace un año Trump se retirara del acuerdo internacional de 2015 para frenar las actividades nucleares de Irán y luego le impusiera sanciones a Teherán. Como consecuencia, Irán suspendió la aplicación de algunos de sus compromisos nucleares y bloqueó el estratégico estrecho de Hormuz por el que cruza una gran parte del crudo mundial. Tras las medidas tomadas por Irán, el presidente estadounidense advirtió a Irán que sufrirá mucho si actúa contra los intereses de su país, mientras que la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, pidió al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que sea moderado y que evite una escalada militar con Irán.